¿Qué? Estuve viajando por muchos sitios, haciendo el tonto. Una noche iba tan borracho que tuve que parar. Noticia de periódico que lee, que encuentra Isabel Peña, que me enseña, año 2015, un crimen, un caso en Galicia de una pareja extranjera holandesa que va a vivir a una aldea. Ocurre una tensión con unos vecinos insoportable, que nos imaginamos insoportable, que eso ya hay unos mimbres de thriller, de película de terror cotidiano, de terror de pueblo, que nos llamaba mucho la atención, pero sobre todo había un comportamiento de una de las dos víctimas del caso que nos sorprendió muchísimo, nos sorprendió tanto que nos fascinó, que no podíamos entender. De hecho, gracias a la pregunta anterior de la chica esta, es como, es que nosotros no habríamos hecho eso nunca, o sea, no podríamos hacerlo, y de repente esta persona, convertido en personaje por nosotros, sí que lo hace algo que no podemos entender, y yo creo que esa es la fuerza para escribir la película, para intentar entender o intentar acercarse a un comportamiento extraño para nosotros. Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas. Cuando me desperté, estaba aquí, en este valle. A ver, desde guión es tremendamente fácil. Lo escribes todo en castellano y luego lo traduces. Pero había algo que ya nos atraía muchísimo solamente de ese mejunje de lenguas. Y de hecho, fíjate, cuando nos enteramos de que a contracorriente no iba a doblar la peli, nos dio una alegría enorme porque se habría perdido muchísima riqueza. Sí. Y luego en rodaje ya... Cuéntale tú, pero vamos, había ahí un coach, ¿no? Unas cosas. Bueno, claro, cuando ya sabes lo que se dice en francés, y los actores franceses hablan francés fácil, pero... Y con los gallegos, lo más difícil fue el gallego, porque intentamos crear un gallego un poco común, porque, pues eso, de repente la gente de La Coruña, de la costa de arriba, no habla igual que de las Rías Baixas, y no hablan igual que del interior, entonces intentamos crear un gallego más, ¿cómo decirlo?, más común para todos, más del interior, por supuesto, para que tuviese algo que ver, pero para eso teníamos coach y gente especializada, y luego los propios actores nos ayudaban. Luis Zahera y Diego Anido nos ayudaron muchísimo, y si no te fías de tus compañeros de equipo, pues claro, apaga y vámonos. Igual que Marina y Denis y Magui Colomb ayudaron en el francés, claro. También. O sea, tuvimos ahí como muchos apoyos. Me pasé toda mi vida pensando en esto, Eme. Me decía, cuando sea un viejo estaré aquí. Seré libre. Y serías libre justo aquí, ¿no? Es una historia preciosa. Bueno, nos costó mucho porque técnicamente es muy complicado y requiere de una coordinación, tanto técnica como también humana, realmente, o tecnológica, mejor dicho. Entonces nos costó mucho. Y recuerdo que lo rodamos el último día de rodaje, ¿no? Porque a mí me gusta rodar las películas de lo más... Bueno, a mí supongo que a todo el mundo, pero vamos, yo lo intento de verdad. Encarecidamente rodar lo más cronológico posible, y nos encanta, lo hemos hecho en varias películas, rodar el último plano del rodaje, el último plano de la película. Entonces, bueno, a veces tiene sus riesgos porque de repente, oye, que esto no está saliendo y mañana se acaba el rodaje. Pero bueno, costó mucho técnicamente, pero es verdad que yo soy como eso, como muy osado y muy kamikaze en ese sentido, y a lo mejor gracias a que no puedo llegar a comprender o ver bien la dificultad o en el embolado que meto a todo el mundo para hacerlo, pues la gente me sigue y la gente lo hace, y como son muy buenos profesionales casi todos o la mayoría, pues se termina haciendo. Pero claro, realmente técnicamente y tecnológicamente era un plano muy complicado, pero claro, luego está una actriz que tiene que poner el careto a esto de la cámara y meterse en un estado, que es lo que tienen que hacer los actores, pero que por mucho que tengan que hacer, tiene su dificultad. Pero vamos, confié 100% en Marina y creo que acerté. Sí, es un plano súper especial. Sí. Estas son cosas de vecinos. No son cosas de vecinos. No, no. No, j'ai peur. En realidad te toca. Ya, bueno, depende. Depende cómo lo mires. Venga, vale. Pues nada, a ver, nuestro método de trabajo es el mejor, porque yo no sé cómo lo harán las otras parejas de guionistas. Pues que el nuestro es infalible. Es infalible. Si tú quieres un Goya, tienes que trabajar así. No, pero es verdad que nosotros hablamos muchísimo antes de empezar a escribir nada, una sola palabra. Nos parece una fase esencial y aparte como muy disfrutable. Entonces eso, pues nos pasamos semanas, meses hablando de qué película queremos hacer,
de qué temas queremos hablar, de quiénes son nuestros personajes. En todas estas conversaciones van apareciendo posibles escenas, las apuntamos, tenemos mala memoria para que no se nos olviden. Mientras tanto, investigamos muchísimo sobre los temas que estamos descubriendo, de los que queremos hablar. Vemos muchas pelis para coger referentes, aunque sea de cosas muy pequeñitas, ¿no? Que simplemente para ir como empiezas en el vacío más absoluto, para ir teniendo pequeñas anclas, ¿no? Y cuando creemos que ya hemos hablado lo suficiente, que ya sabemos lo suficiente sobre nuestra futura película, empezamos a trabajar en la estructura. Entonces nos vamos a una pizarra y trabajamos escena por escena, pensando pues, desde el ritmo hasta los actos, que bueno, los actos nos dan un poco igual, pero también son pequeñas anclas al principio, ¿no? Y bueno, y jugando con la estructura, subvertiéndola a veces, jugando todo lo que podemos con ella, porque es que eso nos divierte mucho. Hablamos también mucho de los puntos de vista. Que también es algo que nos divierte mucho, tanto ser a veces muy fieles como otras veces todo lo contrario. Y entonces, una vez que ya tenemos la película súper clara en cuanto a estructura, nos la dividimos, cada uno se coge una mitad, te puede tocar la primera, te puede tocar la segunda. Te vas a tu casa y la escribes con la tranquilidad de que a nivel de estructura va a funcionar, de que no va a haber, bueno, siempre puede pasar, pero que no va a haber como grandes disgustos a nivel de estructura porque ya los hemos pasado. Entonces tienes que pues, relajarte y disfrutar de lo que es dialogar. Y cuando ya cada uno ha hecho su mitad, pues nos la cambiamos, tomamos las notas, intentamos como, sí, entre los dos ver cómo mejorar, y luego uno se queda a la parte del otro y volvemos a empezar a hacer lo mismo hasta que llega un punto en el que tú ya no sabes quién ha escrito qué porque da igual. ¡Hola! Tú también te has perdido ayer. ¿No continúa a vivir como así? Mais je veux pas vivre comme ça. Tu crois quand même pas qu'ils voulaient nous tuer? Moi non, toi oui. Il faut du courage pour tuer quelqu'un, ils n'en ont pas. Musical hemos dicho que 2028... Que no pase 2028. No, nos encantaría, la verdad, nos encantaría. No es fácil elegir la historia, hay muchos condicionantes, por supuesto, pero eso, no estamos para nada cerrados al thriller, de hecho estamos bastante cansados del thriller, cansados de que se nos etiquete como escritores o directores de thriller, y la verdad que somos gente muy graciosa, o sea que nos encantaría... Ya que nos acabas de ver. Y yo canto muy bien, además. Y bailas mejor todavía, pero nuestra película próxima va a ser muy distinta. Estamos empezando a hablar, estamos justo en esa fase de hablar y ver pelis e investigar, que es muy guay. Y va a ser, aún no sabemos muy bien qué, pero no va a ser un thriller y va a ser muy distinta, sí. Sí. ¡Protest! ¿Qué es que en medio de la nuit a nos attendre como ça, avec un flingue sur l'épaule? ¿Vos attendez quoi? Donc ça vaut la peine. Et bien sûr que ça vaut la peine. No queremos decirte nada, salvo que estamos buscando financiación y confiamos mucho en que salga. El proyecto está vivo. Pero queremos hablar de asbestas, sobre todo. ¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? No, Sean. Este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida. No, yo no... Mío y de mi mujer. Yo no pienso eso. ¿Qué piensas? A ver, no vayáis a ver Marvel porque es siempre la misma película, durará 3 horas esa película y es siempre igual. Entonces, de verdad, si queréis emocionaros y ver una historia especial y española y francesa y gallega, claro, coño, es que hay que defender nuestro cine, pues ir a ver Asbestas, porque ya, vamos, os digo, es que Wakanda, has dicho, es mil veces mejor que Wakanda, o sea, ya os lo digo yo, ¿o no? Esto no se puede poner, por favor, hazle ese favor, no pongas esto. Ojalá te hubieras despertado en otra aldea.